Danza, danza, danza. ¿Por qué no? Vamos a danzar. Estamos en la placita principal. Se cocina la tortilla. A ver qué hay aquí. Aquí hay atole, tamales, tabla de gente. Oh, ¿cómo no puede faltar un poco de cosas italianas? Con la pizza, el perrito. Y a ver qué hay aquí por abajo. Aquí te vende pollo. Ah, la famosa cecina. Un poco de juego para los niños. Oh, cacahuate. Qué ricas cosas. ¿Qué es eso? La guarida de banco. Creo que es un comedor. Ah, desayuno. Ah, gracias. Ya. Ya se fue todo. Gracias. Buenos días. Gracias. ¿Por qué no? La carnicería aquí. ¿Dónde está? Hola, señor. Me parecía un poco cansado. Ah, aquí hay croissant. Ese es un hombre que está parado. No es de verdad una estatua de hierro. Vamos a checarlo. Es de hierro. Sí, puro hierro. Es grande. Mira, 1,70 m soy yo. ¿Cuánto? Wow. Me quito. Llega un momento para todos los niños de comerse un helado. Sí, a 9. Ah, antes había mucha gente, ahora no. Parece que sí. Leche de tortuga. ¿Qué es la tepoteca? Ah, sangre de iguana. Ay, espero que no sea verdadero sangre. Esa tiene pitaya, fresa, jamaica y sandía. ¿Mandarina quieres tú? Pitaya, fresa y sandía. Esa se llama sangre de iguana. Wow. Aprovecho. Qué rico. Este. Me lo deja probar. Ya bebiste todo. Ahora somos más socials y familia. Tenemos Instagram y también Facebook y digital sorpresas.caminando. En Instagram, ahí en contra vas a ver dónde estamos. Y con Facebook vamos a poner con anticipación los vídeos que van a salir. Entonces síguenos para seguir nuestra aventura en Sorpresas Caminando. Esta iglesia me gusta muchísimo. Esa antigüedad que merece. Vamos a verlo dentro. Ándale. Muy lindo. Oh, aquí hay la Virgen de Guadalupe. Ah, con toda la historia de lo que pasó. Si quiere, hay también el vídeo. Cuando fuimos a la Basílica de la Guadalupe, hay el vídeo en la descripción. Es cierto que el panorama desde aquí merece. Aquí hay la Virgen de Guadalupe. La bandera mexicana con la montaña de atrás. Varios locales de artesanía y comida merece muchísimo. ¡Wow! ¡Qué lugar mágico! El pueblo mágico. Ay, ¡qué calle lateral! ¡De lujo! Aquí hay cuchillo para todas. La emergencia. Ay, ¡qué linda la señora que hace la tortilla! Lugar de mojito. Ese local me encanta. Tortilla chamano chimita. Wow. Es una lindura, ¿eh? Wow. Es parte del exponimento de la parroquia.
otras calles importantes del lugar. Y hay un lugar que se llama Santuario de los Venaditos. Ah, sí, es lejos, ¿no? 15 minutos en auto llegas allá. Ah, 15 minutos en auto, wow. Ya hay como una fuente, una cascada. Es una cascada, sí. Sí, ¿más se puede bañarse o no? Pues puedes disfrutarla, estás ahí un rato, porque el espacio no es para nadar. Ah. Solo cae el agua y llega el río. Ah, ok. Emi, ¿vas a ducharte entonces? Ay, güey, también aquí hay. Qué bonito. Aquí te venden chocolate. Creo que está rico. Ah, qué bonito este restaurante. Te hace bonito en todos lados, ¿eh? Oh, el pulque. Qué vestido tan vistoso. Se ve muy grande. Increíble la montaña. Tiene forma parecida de la película de los elfos. Algo así. Increíble. Oh, aquí se come pizza. Keep calm and eat pizza. ¿Por qué no? Aquí hay el sombrero, parece chino. No sé si es típico de aquí. ¿Cuánto sombrero? El local en todos lados, ¿eh? Aquí te hace la promoción, ¿eh? Y practicando cosas de la vida. Oh, hay mucho chocolate en este lugar. Sombrero, sombrero. Wow, qué dibujo tan hermoso, ¿eh? Acá arriba, ¿qué tal? Ah, solo mezcal aquí te vende. Es una mezcalería. Rancho San Andrés. Es interesante. Creo que sí. El árbol gigante ahí, en todos esos locales que venden, le da un toque de clase. Oh, creo que es una posada. Ah, es un estacionamiento. Y esa tienda. Qué vaso muy bonito. Gracias, señor. Ya habíamos comido. Gracias. ¿Y a cuánto sale el vaso? ¿Cuál vaso? Uno de esos. 145. Sí. No tenemos vaso, por eso estamos pensando de comprarme uno también. Vamos a ver qué encontramos. Ok, ah, es de... Tengo la cintura. Y tájate. Oh, pues esta parte es increíble. Mentol blanco para dolores musculares, oh, articulaciones. ¿Qué, papá? No se come. No se come, esto es interesante. Se deja reposar. Oh, en hola, mi amor. Interesante. ¿Cómo se llama eso? Mentol blanco. Es un arbusto de Oaxaca. Ah, mentol blanco. ¿Te regalo tantito ya preparado? Te lo puedes soltar en la parte trasera del estrés. ¿También fue picadura? Sí, también. Porque la comieron todos. Ay, qué bueno. Qué bueno. Sí, ole campo. Sí, campo. Es lo mismo, pero con alcohol. Ya preparamos. Wow, interesante. Oh, cosas de bichole. Ya. Hola. Te hace una limpieza iónica. Oh. Bienvenidos a la parte de arriba, mojitos, sangrías, salitas, tapas. Ay, qué bonita esa subida. Música. Ay, en ese local. Son súper esa calle lateral de casa, ¿cómo podemos llamarla? Bueno, ese perro tiene sueño. Okay. No, porque está bien bonito, ¿no? Mira qué calle tan privada. He hecho la toma por aquí. Daba ganas de subir por allá, naturaleza. Trabajador en adventure. Ah, muy típico. Mucha montaña, parece que se cae. Oh. Casa Calaveras, música electrónica. Ah. Todos los días aquí con masaje antiestrés. Emi quiere trabajar. Cualquier tienda mira, está ayudando a la señora. Oh, no. Lo tienen bien barato aquí el mojito, ¿verdad? A 50 pesos el uno. Pero el de medio. De litro, 2 por 150. Pero siempre está barato. Lo de litros, eso es carajo. Uno se va a poner bien. Ándale, sí, gracias. Vamos a ver el temazcal que se llama aquí, no sé ver. Ah, oh, qué bonito ese lugar. Buenas tardes, bienvenido. ¿De este lado? Ah, oh, eso es original.
Temazcal tradicional, calentado totalmente de leña. Dentro del temazcal se hacen cantos Dakota, cantos en náhuatl, cantos en español. Nos va a ayudar si sufrimos de sinusitis, si sufrimos de asma, retención de líquido, frialdad de huesos. Allá adentro es una lucha interna con nosotros. Muchas veces aquí afuera nos hace falta reír, nos hace falta llorar, nos hace falta expresar, nos hace falta conectar con nuestro viajero. Y muy pocas veces le damos gracias a ese viajero que nos ha permitido vivir lo que estamos viviendo, que es la vida. Y pasar allá adentro es darnos la oportunidad de volver, sentir que es la sensación de volver a nacer. Porque esto representa el vientre materno de nuestra mami. Representa ese vientre materno de esa mujer guerrera que nos trajo al mundo. Una vez estando adentro, va a hacernos conectar con esa mujer, darnos cuenta que ha estado ahí. Nos ha dejado en un camino donde ha sido una batalla, donde nosotros decidimos nacer, porque desde el momento que empezamos a nacer, es una batalla de nosotros querer recibir la vida. No es que se le ha salido el agua, roto la fuente. Tenemos esa lucha de nacer porque ya no podemos respirar dentro de ella, y es ahí cuando tenemos la primera batalla. Entonces, de esa manera es como marcamos el temazcalito, haciendo cantos Dakota, cantos en náhuatl, cantos en español. Ahí adentro conectemos con nosotros mismos y con nuestro viajero. El viajero muy pocas veces le damos gracias. El viajero es nuestro cuerpo. El viajero nos ha permitido reír, nos ha permitido llorar, como nos ha permitido conocer a nuestra madre, la mujer guerrera que jamás se nos va a olvidar el brillo de sus ojos y la sonrisa de oreja a oreja. De esta manera es como nosotros nos llevamos el temazcalito. Despertar nuestras memorias y agradecer por lo que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra madre naturaleza, nuestra madrecita Tonantzin, todo el legado que dejó nuestros abuelos. De esta manera despertamos a nuestras abuelitas recordando nuestras memorias. Nuestro temazcalito tradicional de Spaytec, como nosotros lo trabajamos. ¿Y cómo pueden llegar la gente aquí para encontrarte? Para encontrarnos es llegar al centro de Tepoztlán y ahí preguntar avenida El Teposteco, número 53, y el lugar se llama Spaytec. Ir a disfrutar de esto que nos ha regalado los antepasados. Entonces eso es el lugar. Otra calle lateral que merece la pena. ¿La haces tú? Esas. No, es una marca que se llama Larva. Pero es serigrafía sobre algodón. ¿Cómo se llama la marca? Larva. ¿Larva? Todo es cultura mexicana, cultura popular. Mi Tlatecutli es la del medio, la gris. Es señor de la muerte. Todo es cultura mexicana. Sí, me encanta la mezcla que han hecho de las cosas en el tiempo. Exactamente. Es lo que tiene esa marca. Yo gusto. También de esa, ¿verdad? Ah, también es Larva. Ah, eso está muy bonito. Chachipilli es el príncipe de las flores. O el señor de las flores. Adentro tenemos más modelos. ¿Cómo se ve la playerita? Muy característico de la cultura. Manejamos talla chica, mediana, grande. Y creo que la marca que manejamos es Larva. O sea, las playeras es algodón planchado. No la conocía, de hecho. Ah, qué bueno que lleva la cultura mexicana a tener más conocimiento. Mira. Es una calavera. ¿La calavera? Wow. Bueno. Ah, sí. Mira. Ah. No la había visto. El paraguas. Padre. Qué lindo que es. Genial, ¿eh? Un techo así. ¿Cuántos niños? Ay, la naturaleza. Lámina de metal ahí. Los árboles. Parece una pintura. Que nada más los mejores artistas pueden hacer. El agua de la llave. Sí, sí, familia. Quiero arriesgarme. A ver qué pasa. Tocaron también las campanas. Dentro de la fiesta de lanzamiento.
No, ya se va. Vean ustedes nada más el tamaño de este globo. Este sí es un rebote, ¿verdad? Gracias a esa feliz Ramadán, a nuestro presidente municipal, a su señora esposa. Muchas gracias, la señora Ana Félix Domínguez Ramírez. A este bonito, a esta bonita administración que nos ha permitido estar aquí en Tepetlán. Pero la luna es hermosa.